Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. Bienvenidos. Un día como hoy, pero de 1992, Riddick Bowie, Big Daddy y Evander Holyfield, The Real Deal, se enfrentan por primera vez en la primera pelea de una trilogía extraordinaria en los pesos pesados, dramática, brutal, llena de eventos extraordinarios. Esta primera pelea, 1992, la gana Riddick Bowie por decisión unánime. Fue declarada por The Ring Magazine, como la pelea del año, y también el décimo asalto de esa pelea brutal fue considerado el asalto del año 1992. Riddick Bowie, Evander Holyfield. Round 10 begins. If they complete this round, Riddick Bowie will have gone just as far as he's ever gone before in a professional prize fight. Como explicaba anteriormente, estos hombres se enfrentaron tres veces. Las tres veces fueron en noviembre, primero en 1992, luego en 1993-1995. La primera pelea de 1992, como ya dijimos, la ganó Riddick Bowie por decisión unánime. La segunda pelea la gana Evander Holyfield por decisión dividida. En esa segunda pelea se produce un incidente extraordinario, se lo voy a contar a continuación. En esa segunda pelea se produjo un incidente que quedó para la historia. Chistoso, infame, como lo quieran ver. Pero fue algo extraordinario, que nunca antes ha pasado en el boxeo y que creo que jamás nunca pasará. Fue protagonizado por Jarrett Miller, también conocido como Fan Man. Él era un paracaidista. Y un piloto de parapente estadounidense conocido por sus apariciones en varios eventos deportivos. Su aparición más famosa, más infame, fue en el combate de boxeo, ese combate de boxeo, el segundo, entre Holyfield y Bowie, el 6 de noviembre de 1993. Esto fue en el Caesar Palace de Las Vegas. Pelea que se disputó en 1995 fue la única que no llegó al límite entre estos dos guerreros. Ganó Bowie por nocaut técnico en el octavo asalto. Ambos boxeadores se derribaron. Holyfield peleó en esa pelea sufriendo de hepatitis A. Él derriba a Bowie en el sexto asalto. Se recupera Bowie, lo derriba a Holyfield dos veces en el octavo, y el árbitro Joe Cortez detiene la pelea y le da la victoria por nocaut técnico a Riddick Bowie, Big Daddy. Tres veces se enfrentan, una trilogía tremenda. Un día como hoy, 13 de noviembre, pero de 1992, fue la primera vez que se midieron Bowie Terrence y Evander. Crawford ya está apuntando al ganador de la pelea del 5 de diciembre entre Errol Spence Jr. contra Danny Swift García, como su opción de plan B si no consigue un combate de unificación contra el campeón de peso welter de la AMB, Manny Pacman Pacquiao. El campeón de las 147 libras de la OMB, nos referimos a Crawford, considerado por muchos ahora como el mejor boxeador libra por libra del momento. Tiene balance de 36-0 con 27 victorias por la vía del cloroformo. Él necesita aún ganar su pelea de este sábado por la noche ante Kell Brook, antes de que pueda enfrentar a Pacquiao o al ganador de la pelea ante Spence Jr. y García. Mientras tanto, el promotor de Top Rank, Bob Arum, y Crawford han estado hablando durante las últimas semanas, durante el último mes inclusive, sobre una posible pelea contra Pacquiao.
Aunque, sin embargo, no hay señales necesariamente de que esto suceda. Ellos han estado hablando, pero esto no necesariamente significa que esto es lo que va a ocurrir. Dos hombres que sí tienen posibilidades de enfrentar a Pacquiao próximamente serían Mikey García y Danny García. Brook, con marca de 39-2, 27 victorias por la vía rápida, obviamente dice que está en la mejor forma de su vida y que está listo para sorprender al mundo este sábado cuando desafía a Crawford en The Bubble en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada. Esta pelea, Crawford vs. Brook, la cartelera será televisada a través de ESPN gratis. Incluso la figura de la UFC, Conor McGregor, podría ser otro peleador que estaría en los planes de Pacquiao a mediano o largo plazo. Pacquiao podría, antes de retirarse, antes de colgar los guantes, enfrentar a Conor McGregor en una pelea que definitivamente le daría mucho dinero, aunque McGregor no cuenta como boxeador. Recordemos entonces, mañana sábado 14 de noviembre a través de ESPN y también de ESPN Deportes, la cartelera principal a partir de las 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos, Terence Bud Crawford vs. Kell Brook, una pelea de 12 asaltos en la cual estará en juego el título mundial de peso fuerte de la OMB que tiene Terence Crawford. En la pelea coestelar, Joshua Franco versus Andrew el Monstruo Moloney, también a 12 asaltos, una pelea por el título mundial supermosca de la AMB que tiene Joshua Franco. Muchas gracias a todos y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, no olviden suscríbanse, suscríbete tú también, por favor, a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube, aunque no lo creas, este canal es tuyo. Es tuyo más que mío. Aurelio Moreno, gracias.